Por AM1220 Ecomedios comienza La vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar, con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal a todos? Espero que estén todos muy bien, brillando, estén avanzando en esta vida y hoy un día espectacular. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos en La vida en cada paso, en el programa número 31 por Ecomedios AM1220 y también en nuestro espacio exclusivo de Optium Podología. Así que ya saben, también suscríbanse, siempre que estén en YouTube, suscríbanse. Bueno, hoy va a ser un programón. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer un programa especial dedicado a celebrar las fiestas Pascuas de la comunidad cristiana, pero también la celebración de las Pascuas judías y en el mes también, en el mes del Ramadán, que es la fiesta de los musulmanes. Así que estamos, ¿saben qué? Estamos como festejando a Dios, es como que estamos ahí con Él y está presente acá con nosotros, yo lo siento así, es como que nos está acompañando, es un mes de Él para conmemorar muchas cosas. Y la verdad que yo estoy muy feliz de hacer un programa que tenga que ver con todo esto. Por eso le decía que es un mes especial. Y como decía, un saludo a los judíos, un saludo a los musulmanes y a los cristianos, ¿no? Porque de eso se trata. En este caso yo cristiano, por supuesto. Y así seguimos. Y hoy es Jueves Santo y es un día especial. Después me vas a contar, Carmen, que es el Jueves Santo. Pero más allá de eso, tenemos la presencia de Paola Gómez, que nos acompaña, que quizás hable algo de lo que tiene que ver con la podología, quizás, si tenemos tiempo. Y después, ahí Anita Echevarrieta, que seguramente tu columna especial en referencia al día, a la Semana Santa, ¿no? A esta semana de las Pascuas, festejando las Pascuas. Y bueno, Carmen, vos también, seguramente. Sí, estamos celebrando un encuentro también con nosotros mismos, como en la Santa Pascua se celebra el renacer, el resucitar. Claro. Y hoy se hace la última cena y el lavado de pies. Fíjense que nosotros, podólogos, queridos colegas, somos tan humildes porque hemos decidido una profesión que es resolver el tratamiento del que hay que hacerle al pie, y se necesita ser humilde y amoroso con los pacientes. Muy bueno, porque nuestra profesión es eso, ¿no? O sea, es estar con los pies y es un acto de humildad, como vos decís. Amoroso y de humildad. Claro, qué bueno, qué bueno. Bueno, también, Paola, un saludo para la audiencia. Mirá que es grande la audiencia que tenemos. Sí, un saludo. Unas felices Pascuas también. Qué bueno. Desearles a todos. Bueno, gracias Paola por tu intervención. Y además, en este exclusivo programa vamos a hablar de los milagros cotidianos que cada uno y algunos que hemos vivido, tanto como yo, mis compañeros del programa, algunos milagritos, ¿no? Pero también en el transcurso del bloque vamos a realizar los tres super sorteos. Los tres super sorteos que vienen. Excelente, me están mandando mensajes, yo no corté el teléfono. Me están diciendo, Carlito, apúrate. Bueno, acá estamos nosotros. Y el libro de Carmen Serra, llamado El Camino Sanador, es uno de los premios. Y después el segundo especial realizado con la voz, tu voz. Gracias, especial, Carlitos. Dedicado a alguien de quien quiera, ¿no? O sea, alguien puede querer, quiero la voz, esa voz que me dé un mensaje hermoso de esta hermosa locutora con esa voz que brilla. Muchas Así gracias. Que también es el segundo. Y el tercer premio, o sea,
Podoclínica. La entrada al Podoclínica 2022, el 4 de diciembre, el evento del año, si se quiere, el evento de la República Argentina, que va a ser lo mejor, lo más grande en el Teatro Astral. Maravilloso. Entonces, tenemos tres super sorteos, que esto sí, por supuesto, celebrando junto con la celebración de las fiestas de las Pascuas cristianas, ¿no? En este caso, y también, por supuesto, como dije antes, de los judíos mañana, ¿no? Mañana sí. Es de los judíos y el primero de este mes comenzó la de los musulmanes, que es el Ramadán. Pero estamos con todos, realmente. Sí. Dios está con nosotros y todos lo festejamos. Qué lindo. Bueno, ¿qué más puedo decir? Creo que por ahora nada más. Hablemos algo que tiene que ver, Paola, con la podología toda. ¿Qué te parece? Bueno, yo hablaría de lo que tiene que... A ver, antes no. Estoy viendo que acá tengo mucha gente participando. Perdón, ¿no? Que se me fue la computadora. Se me fue al último. La última es Margarita Pocovi, Nancy Vargas, Mirta Ríos. Felices Pascuas nos desean, felices Pascuas. Gracias. Julia Landriel, Silvia Molinari, bueno, así van cada uno dando sus mensajes, ¿no? De que están participando, Marce, Mari Rojas, y así Sonia Sandoval, y así se van sumando a nuestro programa. Qué bueno, ¿no? Porque se van agregando, y también tenemos los saludos. Los saludos que nos enviaron los colegas para este día son tantos que la verdad no podemos editar, elegir cada uno de ellos. Vamos a tratar de pasar algunos, pero son tantos que vamos a ir pasándolos durante los programas siguientes, porque realmente no queremos quedar mal con todos. Pero bueno, los vamos a ir pasando porque son saludos bellísimos y hermosos. Bueno, eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Hablemos de patologías, ¿qué te parece? Cinco minutitos. Dale. Paola, vamos a hablar, ¿sabes de qué? De la onicocriptosis, del encriptado. O sea, ¿vos qué experiencia tenés? ¿Sos resolutiva de tercer grado, tercer estadio, por ejemplo? Y la experiencia que tengo con el método Optium, la verdad que es muy resolutiva. El paciente llega con mucho dolor en tercer estadio, con un granuloma, una inflamación lateral del tejido y la uña encriptada justamente en el mismo, y la verdad que se va sin dolor, porque es así. Nosotros resolvemos la onicocriptosis, pero no todo termina ahí. El paciente tiene que venir a las 2 semanas para continuar con el tratamiento, ¿sí? Porque no es nada más retirar la espícula y ya está. No, el paciente tiene que continuar con este tratamiento para ir guiando a la uña para que pueda crecer sin generar ningún conflicto. Y bueno, y ahí está el llamado encarrilamiento, ¿no? Que tenemos para después de retirar esa espícula a las 2 semanas. Qué bueno. Nosotros ahora en Podoclínica, yo estoy preparando un video en el caso del tercer estadio de un encriptado complicado, y estamos trabajando con un producto nuevo, con Hemostac, y de esa manera estamos manejando la técnica justamente de extracción espicular con este producto, porque lo va a hacer, porque uno de los mayores problemas que tiene el tratamiento, la operatoria de la onicocriptosis en un tratamiento conservador no invasivo, sin incurrir en la cirugía, es cómo sacar la espícula sin dolor. Es casi imposible. Solamente lo hacemos con anestesia tópica, con lidocaína, pero a la vez tenemos que hacerlo en donde evitar el sangrado. Y entonces, de esa forma, entre la distinta técnica de dilatación, dilatación de la zona para aflojar, después una vasoconstricción justamente para cerrar los capilares, pero por otro lado también con el alta frecuencia para mejorar, en este caso, descomprimir el tejido de esa zona porque está inflamado y uno lo descongestiona para evitar la compresión de las terminaciones nerviosas. Entonces, en ese caso, hay todo un procedimiento que lo vamos a mostrar, lo vamos a mejorar porque ya está, que es el procedimiento Wizard,
¿no? Como, o sea, es lo que estamos hablando siempre. Y realmente es altamente positiva la solución que tenemos en estos casos. Así que Podoclínica se va a presentar el tema de los encriptados, cómo resolverlos de la mejor manera. Y Paola, ya que te tengo acá, vos estás trabajando con también un tema muy importante para el Podoclínica, que tiene que ver con la lengüeta expansora de alta tracción angosta, ¿no? Y estás combinándolo con la pasta PAE. Contanos un poco esa experiencia. Sí, estamos haciendo un trabajo de investigación muy interesante y buenísimo para los casos de uñas compresivas, justamente, donde el paciente le duele mucho la presión de la uña sobre ese tejido, ¿sí? Por la curvatura que tiene la uña desde el nacimiento. Entonces, estamos haciendo un trabajo buenísimo, importante, que consiste en no solo aplicar esta fibra, que ya la van a ver, es muy buena, sino que además en esa zona periungual, en ese surco, aplicar una pasta que es semiblanda, sí, es bastante blanda, perdón, bastante blanda, donde va a separar la uña del tejido y hace que esa uña, cuando viene creciendo, no comprima tanto, no genere dolor, ¿sí? Es muy interesante la técnica y ya la van a ver en el Podoclínicas y está dando muy buen resultado. Qué interesante lo que estás diciendo, y eso lo vamos a mostrar con el antes, el durante y el después. Muy, muy bueno. Esa fibra, aparte de los videos que estamos haciendo, ¿estás aplicándola en pacientes de Optium? Sí, la estoy aplicando en pacientes y, bueno, justamente estamos haciendo un trabajo de investigación interesante para poder mostrar en Podoclínicas. Está bien. En el caso, entonces, de la pasta PAE, el fundamento, ¿cuál es el fundamento, lo principal, digamos? El fundamento de la pasta es evitar que el paciente tenga dolor, ¿sí? Porque la uña, si bien viene creciendo y genera esa presión, evita que roce contra el tejido la uña, porque es la que está entre medio del tejido y la uña, ¿sí? Entonces ahí es donde colocamos esa pasta. Evita el dolor, la presión de la uña. Qué bueno. Vos sabés que ahora chicas, estamos mirando acá. Por ejemplo, Eugenia Escaramalis dice: hola Paola, máster total. Gracias por todo tu accionar y por ser muy buena docente. Te quiero mucho. Felices Pascuas para vos y tu familia. Bueno, muchas ahí vienen gracias. Algunos saluditos desde acá. De Río Hondo, Rubén Perlo, buenas tardes. De Termas de Río Hondo, estoy participando. Y así se van sumando Karina Juárez, Sonia, bueno, ya lo había dicho, Sonia Sandoval. Qué importante es todo lo que acabas de decir, Pavo, y qué importante para todos nosotros también, porque somos podólogos y tenemos que actuar de una manera conservadora, no invasiva, y esa es la bandera, ¿no? Por supuesto. Estoy muy contento porque se hizo una reunión en Option el otro día, el miércoles. Es una reunión, digamos, de capacitación y actualización. Fue una reunión maravillosa, hablamos de todos los productos, hablamos de muchísimas cosas. La verdad, los éxitos de nuestras reuniones no paran. Vienen avanzando, Carmen, no sabes lo que es. O sea, estamos felices. Perfeccionando. Sí, nos estamos perfeccionando. De ahí, anda preparándome mientras tanto. No, mientras tanto prepárame lo que tiene que ver, buscame lo de cursos, lo que tenemos que ver con cursos y también lo que tiene que ver con el tema de Podoclínica. Así yo ya no hago que hagas un revoltijo de papeles, Gracias, Carlos, gracias. Bien. Bueno, seguimos acá, Viviana Lira nos está, Hilda Pichirilli, excelente, Pao, profe querida, mirá cómo te quiere la gente, Paola. Muchas gracias. Fabiana Ferreira, hola Paola, genia total, lindo verlos, Carlos, qué hermoso equipo tenés, Nelly Arregloso, Reynoso, saludos desde gracias. Cañuela a todo el equipo. Gracias. Bueno, por supuesto que este equipo está conformado por Daniel Orlando en la producción, en la otra producción está también Charlie Welker, en los controles está nuestro amigo Javier Martínez, y ya está, basta, que Javier Martínez se pasa tocando los botones. Llega un momento que al tipo no sabe hacer 10 cosas a la vez ahí en esa cabina. Realmente es valorable el trabajo de él, y hoy en un día de fiesta, porque la verdad, estamos todos trabajando, y qué lindo, ¿no? Porque este programa no lo íbamos a hacer. No. Pero Charlie Welker dijo, hay que hacerlo, y dijimos, bueno, también. Lo hagamos. Hagámoslo, porque si no nos reta, nos mata. Y dijimos, bueno, hasta lo hizo venir a Javier Martínez. Que, no,
el tipo tiene poder, ojo. Con el apellido nada más Welker, ¿entendés? Bueno, acá en esta hermosa Semana Santa, con la presencia de Dios seguramente en este estudio y en todos aquellos. Ah, y también saludarlos a todos aquellos que están de vacaciones, que están descansando, están disfrutando. Ahí disfrutando y en buena hora que lo puedan hacer. Y para ellos también un saludazo. Y a los colegas que están trabajando también un saludazo. Y los que no trabajan, y también un saludazo. Y los que, y también. A todos. Y a los incrédulos, y también. Porque Dios te va a apoyar igual. Y así estamos. Bueno, buenísimo. Acá estamos. A ver, saludos a nuestros pies, Silvia Duré, muy bien, Silvita María de la Ángel Calderón, también nos mandan fiestas, de Erika Cortés, hola gente bella, desde Cruz del Eje, Córdoba, muy felices Pascuas, gracias, excelente. Gracias. Qué bueno, ¿no? Lidia Codino, gracias por toda la información, sigo atenta al programa, felices Pascuas. Bueno, María del Carmen Pernas, se hace querer, grosa, Pau. ¿Sabes quién es Pernas? Sí, sí. Bueno, mirá la rubia también, la grosa. Está toda, se llenó de tatuajes por todos lados. Y yo digo, ¿tenés una blusa puesta? No, querido, es un tatuaje. Sí. Yo digo, tenía el brazo todo tatuado. Es increíble. Tiene mucha personalidad. Mucha, no, muy fuerte. Nos hemos peleado mucho, te digo. Bueno. Acá estamos en 14-18 minutos, algo del corazón. Les voy a contar algo, miren. ¿Ven esta Biblia? Esta sí, Biblia sí. Es maravillosa. Esta Biblia es maravillosa. Para mí es la Biblia que me sigue a todos lados. Estaba allá por los años 2000, por esa zona. Yo iba mucho a la iglesia, la Medalla Milagrosa. Por una situación especial de mi vida, iba a Parque Chacabuco, recorría el parque, corría al parque, pero antes pasaba por la iglesia, tipo 7 de la mañana, en la Medalla Milagrosa, y siempre, bueno, oraba, me conectaba con Dios, con la Virgen María, y ahí era mi vida. Y cuando voy caminando, que iba a la empresa donde yo tenía en aquel momento, Cardey, en aquel momento, iba caminando por la calle Bilbao, Francisco Bilbao, y paso caminando rápido, ¿no? Y así como uno de costado, en el 180 grados que uno tiene, vi como una sombra de algo en un canasto para la basura, para que los perros no vayan a comer, romper la basura. Entonces, en ese canasto vi algo rojo. Me acerco y en eso rojo estaba esta Biblia, que hoy está conmigo. Estoy hablando de más o menos año 2000-2001. La abro, porque lógicamente vos tenés un libro, lo abrís. Mirás, y cuando lo abro, o sea, exactamente ahí lo abrí, y en lápiz está escrito, te amo. Te amo. Yo me quedé helado porque digo, ¿qué mensaje que me mandó Dios? Porque digo, Dios me mandó esta Biblia y encima me dice, te amo. Obviamente que esta Biblia no se desprende de mí, tiene una historia. No es una Biblia que la tuve que comprar o que me la regalaron, la encontré en la calle. Te estaba esperando. Me estaba esperando. La verdad, es como milagroso. Yo hablo de eso y medio como que me agarran como cosquillas, te digo la verdad, porque es una situación importante. Y la otra, una chiquitita, con la Medalla Milagrosa, no, esta es mortal. Yo voy caminando por la calle Juan Bautista Alberdi, era un día de calor, y encuentro algo tirado en el piso, y era una madera terciada con una pintura, hecha con pintura sintética. Era un dibujo así nomás. Y ese dibujo, ¿saben qué era? Era la Virgen de la Medalla Milagrosa, abierta sus manos y con sus rayos. Yo digo, ¿y esto? Entonces lo agarré, porque no lo podía dejar, la Medalla Milagrosa, la iglesia que yo voy. Digo, bueno, me acuerdo que la llevé, fui ahí donde estaba esta empresa que yo tenía en ese momento, la pongo arriba de la mesa y me quedé mirándola. Y la miro, era un domingo. La miro, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, yo me voy a la iglesia. Cuando me voy a la iglesia, yendo hacia la iglesia, veo mucha gente dando vueltas por todos lados, por la calle Cura Paligüe, por Avenida del Trabajo. Digo, ¿qué pasó acá? Era el día 27 de noviembre, día de la Medalla Milagrosa. Y yo se me había pasado por alto. Escuchen,
yo encuentro una Virgen tirada, pintada, y ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Y cuando voy hablo con el cura que estaba ahí, y yo sin hacer cola, ¿no? No había cola. Y le digo, padre, ¿sabes lo que me pasó? Yo vengo a la iglesia todos los días acá, pero mira lo que me pasó. ¿Y cuál es, hijo, tu... así, ¿no? ¿Cuál es tu...? Yo te he visto muchas veces. Bueno, el tipo me había visto a la mañana, siempre, temprano. Y le digo, ¿cuál es la pregunta? No, porque me llama la atención. ¿Y por qué te llama la atención? La Virgen se manifestó. Por favor, anda a rezar. Tranquilo, quédate tranquilo, ¿qué estás? ¿No estás creyendo? Me dijo todavía como diciendo que no crees. Y no, sí, yo creo. Y bueno, así fue. Mirá si no hay una conexión. Bueno, 14:23, no quiero también con los milagros, pero uno chiquitito cada una de ustedes si lo tiene, ¿no? Bueno, sí. En cierta forma, antes de venir a Buenos Aires, bueno, saben la mayoría que soy cordobesa, antes de venir a Buenos Aires, yo iniciaba en Córdoba carreras. Empecé con ciencias económicas, después seguí con psicología, también con la parte técnica. Y en un momento una voz me dijo, Ana, tenés que empezar una carrera corta y terminarla. La voz femenina, la Virgen. Y yo dije, una carrera corta. Y así es que vine a Buenos Aires, ingresé al ICER e hice esta carrera que es 3 años y me recibí de locutora. Pero eso fue maravilloso porque yo en ese momento además rezaba todas las noches de rodillas, me ponía ante la cama y rezaba para que Dios me iluminara y me indicara el camino. Y así llegué a Buenos Aires y así me recibí y aquí estoy y agradezco la compañía de ustedes y fundamentalmente a Carlos que en este momento está dando la posibilidad. Ay, ¿qué tal, Carmencita, si mostramos lo tuyo, sí? Dale. A ver, adelante entonces. Acá estamos. Jesús dio su vida para enseñarnos que el amor es eterno. Nos amó en la tierra y nos ama desde el cielo. Si la luz de nuestra fe se apaga por alguna circunstancia, recordemos, somos enviados a transmitir ese amor con palabras y con hechos, sintiéndonos guiados en todo momento. Felices Pascuas, celebremos. Carmencita, encantador el mensaje. Contanos parte de ese milagro, a ver qué vos bueno, decís. Bueno, este milagro sucedió con la ciencia y la fe. Le pasó a un amigo que es médico, él es judío y no cree. Está casado con una católica, entonces él no practica ninguna religión. Pero, siendo médico especialista en riñones, me llama y me dice, Carmen, tengo cáncer maligno en un riñón. Y yo sé que esto no puede ser bueno. Yo lo miré y le dije, doctor, me extraña. Hay que tener fe. No, Carmen, yo no tengo fe. Dice, fíjate si vos podés hacer algo para que yo esté mejor hasta que me llegue el momento. Digo, vamos a hacer una entrega. Una entrega, es decir, yo siempre repito, Jesús, en vos confío. Solamente hice eso. Y lo operan. Por única vez, en muchos casos, el tumor estaba encapsulado. Se lo sacaron, no necesitó quimioterapia. Está bien, de esto ya hace 5 años. O sea, lo único que yo dije es, Jesús, en vos confío. Recé por él el día que se operó, el posterior. Y está perfecto. Entonces, el milagro ha sido la entrega. Yo creo que todos podemos hacer milagros todos los días. Y estar vivos es un milagro. Muy bueno, la verdad que me encantó. Bueno, vamos ahí, estamos en 27, estamos redondeando. Bueno, agradecemos a todos los que enseñaron sus saludos, fueron tantos. La verdad, se siguen sumando, como decía antes, nos vamos
a un corte con una nueva sección llamada Mirabai Productos. Es una nueva sección que estamos incorporando. A ver cómo sale esto por primera vez, pero recuerden de los saludos que todavía se siguen mandando. Por favor, ya vamos a pasarlo, no podemos pasar todos, la verdad que no. Pero qué lindo que los que estén presentes junto a nosotros, ¿no? Eso es lo que más me halaga de todo esto. Bueno, vamos viendo el tema entonces de Mirabai Productos. Vamos a hablar seguramente del Funtal, de un talco importante, porque para el tema, Paola, vos viste que siempre nosotros que tratamos la onicomicosis, lo que hacemos es realmente prevenir, y siempre estamos relacionada la patología de las uñas amarillas, las uñas gruesas o el intertrigo, siempre tiene que ver con la humedad excesiva. ¿Qué experiencia tenés vos con...? Y mira, la experiencia que tengo yo con el Funtalc, al paciente cuando llega y tiene un exceso de transpiración, obviamente lo necesita, ¿sí? Y más que nada, las personas que están muchas horas con ese calzado puesto, es sí o sí necesario. Pero no solo en esos casos de onicomicosis, es importantísimo también para el paciente que tiene onicocriptosis, porque la onicocriptosis, una de las causas, es el exceso de transpiración que hay en ese pie. Así que la verdad que tengo muy buena experiencia en casi todas las patologías. Sí, increíble, ¿no? Porque, por ejemplo, aquellos chicos que tienen exceso de transpiración y muy mal olor realmente favorece muchísimo. En dos días, ahí estamos. Bueno, mira, estamos en 14:29:05, ya nos queda muy poquito programa. Cuando vamos a volver después del corte, lo vamos a hacer con nuestra sección Optium Responde y los saludos, por supuesto, de todos. Así que creo que ya estamos, ¿no? Javi, estamos en el corte y recuerden de nuevo, vamos a hacer la sección Optium Responde. Y después vamos a los saludos de los colegas que con tanto amor nos mandaron. Abrazo a todos. Mientras tanto, a esperar. Me gustaría hablar de un talco importantísimo, Funtal. A ver, todas las onicomicosis o dermatomicosis o pie de atleta que tenga el paciente, por supuesto que seguro, siempre en el 90%, está relacionado con el exceso de transpiración o con ese calzado muy ajustado o con ese borcego que el paciente se ve obligado a utilizarlo porque está en una fábrica o porque es ingeniero y sube y baja las escaleras todo el tiempo y necesita realmente un calzado fuerte y firme. Pero la respiración del calzado no es la adecuada y por ende ahí sucede algo muy importante. El organismo, al sentir temperatura, lógicamente responde a esto para enfriar. ¿Y cómo responde cuando tenemos calor nuestro organismo? Responde con humedad, con transpiración. Entonces, un pie caliente termina exudando, transpirando. Y el exceso de transpiración macera las uñas, macera el entrededos, y acá comienza un proceso lentamente de infección fúngica, inclusive bacteriana, y ojo, tiñas y a veces también la cándida albicans se presentan. Es un tema muy importante. Cuando se realizan, no se realizan cuando aparecen los intertrigos o el pie de atleta. Por eso es recomendable Funtal. Tiene una acción importantísima, es secante, astringente, una maravilla de talco, el mejor talco de la República Argentina. La verdad que sí, el mejor, ¿eh? No se olviden, Funtal, de la línea Mirabai y respalda Optium. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila, soy podocosmiatra.
del método Optium hace algunos años ya, estamos en mi consultorio, que por suerte y gracias a Carlos y a Carmen puedo tener. Carlos fue mi mentor, él me motivó a estudiar esta profesión y obviamente Carmen, mi mamá, a quien le mando un beso gigante, siempre me apoyó y me ayudó a lograrlo. Gracias a esta profesión hermosa puedo tener libertad de horarios, puedo pasar tiempo con mi hija, puedo construir un futuro y estoy eternamente agradecida. Bueno, aprovecho para saludarlos por Pascuas, que tengan un hermoso domingo, que sí. Tengan... Y manden de besitos a Carlos. Besitos a Carlos, un beso a Carmen y a todo el equipo de Optium. Los quiero mucho. Chao. Chao. Hola, ¿qué tal a todos? Soy de la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. Soy pedicura hace 14 años. Quería agradecer tanto a Carlos Banega y a todo el equipo por darme la posibilidad de entrar en el mundo de la podología y perfeccionarme. Y estoy súper agradecida por cada curso, por el congreso, por todo lo que aprendo cada día. Mil gracias y no sé cómo agradecerles. Tengo mucha emoción por todo. Que Dios los bendiga. Un beso grande a todos y un equipo hermoso. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, va mi saludito para todas mis colegas, que las extraño mucho, para nuestro maestro Carlos Banegas, para todas las chicas, Majo, Andrea, y bueno, todas las chicas que están en Optium, las extraño a todas, de verdad, y obviamente a todas mis colegas, y esas clases gratuitas, que bueno, no era porque sean gratuitas, es porque siempre nos llevábamos algo que habíamos olvidado, que se había quedado en el fondo del cerebro. Así que, bueno, va mi saludo a todas. Que pasen unas muy felices Pascuas, en paz, con alegría, con unión familiar. Y bueno, todo lo mejor para todos, incluyéndome. Un beso enorme para todos. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Por AM1220 Ecomedios estamos compartiendo la vida en cada paso. Con la conducción de Carlos Alberto Banegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Hola, ¿cómo están? Bien, hay una pregunta frecuente que me están haciendo y es un poco delicada responderla, pero vamos a intentar dar una buena claridad.
cuando se tratan de verrugas. El problema de la verruga es saber diagnosticarla. Eso es como primera medida. ¿Y cómo se diagnostica la verruga? Y es todo un tema. Por supuesto que hay que entender y tener muchas fotos de referencia para poder darnos cuenta qué es una verruga y qué es un eloma o un tiloma. Bien, entonces en este caso, por supuesto, lo más frecuente es que las verrugas sangran. Por otra parte, no tienen las líneas de la piel, los dermatoglifos desaparecen, o sea, se quedan interrumpidos. Y el dolor es impresionante. Bueno, ya más o menos teniendo una idea vaga de lo que es una verruga, el papovavirus humano, el HPV, no es un tratamiento podológico, es un tratamiento de resorte dermatológico. Pero más de una vez nosotros podemos llegar a intentar resolverlo con ácidos simples y sencillos, como en este caso el RS15. Lo más importante es entender de que las verrugas que son plantares están endofíticas, están por dentro. Se forma un antifaz, ese antifaz es queratóxico, pero cuando sacamos la queratina, hacemos una exfoliación o un resecado, previamente con un ablandado, lo que logramos es descubrir un tejido blanquecino, medio diferente, sin las líneas de la piel, totalmente diferente a lo que puede ser un eloma, o un eloma o un tiloma. En este caso colocamos el ácido RS15, y el RS15 dos veces a tres veces por día, en el mismo momento que se coloca, hay que detenerse, volver a colocar, detenerse y volver a colocar para que haya una buena absorción. Tres veces por semana y por supuesto después tres veces por día y después una vez por semana venir al consultorio para hacer el resecado o exfoliación. Es recomendable también, en estos casos, siempre tratar de hacer una descarga. Una descarga es aliviar la presión para que el paciente pueda caminar y la verruga pueda tirar hacia afuera. Fundamentalmente es cuando se trata de elomas, o mejor dicho, verrugas o papovavirus plantares. Los resultados a veces puede ser que no son los que queremos, cuesta mucho, porque el paciente tiene que venir todas las semanas y no es fácil tratar una verruga porque a veces puede costar meses de tratamiento. Y entonces ahí el paciente empieza a dudar de nosotros. Podemos incorporar otra técnica después de esta, que es, digamos, fototerapia. Hacemos una técnica con fototerapia que también funciona, pero esto ya estamos entrando en un terreno de hacer un taller exclusivo para verrugas. Pero fundamentalmente quise dar un adelanto de cómo se podría hacer un tratamiento de una verruga sencilla y simple. Y si no, derivar al dermatólogo, que esto le compete a él. Les mando un abrazo, nos vemos próximamente. Hola, soy Yeli de Resistencia Chaco. Gracias por todo lo que aprendo con ustedes. Felices Pascua. Hola, buenas tardes, desde Aguilares, Tucumán. Lo estoy saludando y felicitándolo por el hermoso programa de Opium Podología. Y quiero mandarle un saludo a mi querida hermana María Cristina Suárez, que está ahí en la ciudad de Buenos Aires, que pronto va a ser operada, que Dios la bendiga y que todas sus cirugías salgan lo mejor posible. Muchas gracias por todo y todos los jueves lo estoy escuchando. Muchas gracias por dar su sabiduría para que uno cada día aprenda más. Desde aquí, desde Aguilares, un saludo y una feliz Pascua para todos y que Dios los bendiga, que les dé mucha salud. Chao, chao, chao. Hola, abuelo. Te quiero mucho y felices Pascua para todos. Chao. Ha sido un programa de emociones. Qué bueno. Ay, el último saludo de mi nieta me mató. Ay, qué bárbaro. Es increíble. Y a vos también. Sí, a mí me conmovió. Qué lindo.
No, tenemos que dar un saludo y oración y que le vaya muy bien a María Cristina Suárez, que es la hermana de la colega de Aguileras de Tucumán, ¿no? Sí, por supuesto nuestro corazón en ella y que toda su intervención quirúrgica salga bien. Salga éxitos. Así que vamos a brindarle todo el éxito desde acá y toda la energía positiva para que esta mujer se sane y que su operación salga excelente. Vamos es muy a pedir. Importante. A ver, también nos acaba de mandar un mensaje María del Carmen Pernas, bueno, y así se fueron sumando. Anita, ¿qué sí. tenemos? Bueno, vamos a hablar sobre el renacer, ¿estás de acuerdo? Sí, a ver. Porque cada día volvemos a nacer, porque la vida es para disfrutarla, porque tenemos los ojos en el cielo, pero los pies en la tierra. Felices amamos a nuestros hermanos, hombres, animales y plantas, y a todo lo creado. Recibimos con alegría este nuevo renacer, porque vuelve Podoclínica 2022, el renacer. El 4 de diciembre del 2022, en el majestuoso Teatro Astral, Optium presenta las grandes novedades para una podología de vanguardia y ultramoderna. Optium acompaña el crecimiento profesional. Muy, muy bien, ya es, siempre digo lo mismo. El Podoclínica es el resultado de tanta investigación y tantas cosas buenas que podemos brindar para nuestros pacientes y educar a los colegas para el logro del éxito. Y el éxito también, recuerden que es un hábito de todos los días, un trabajo, una perseverancia, ese es el éxito. Ana María, me gustaría que hagas difusión de esto porque la vez pasada me olvidé. Toma, léelo sencillamente con tu hermosa voz. Bueno, ¿cómo no? ¿Tenés dolor en las relaciones sexuales? ¿No podés quedar embarazada? ¿Tenés dolor pelviano? Podés tener endometriosis. Contactanos al 11 23 59 93 48. 11 23 59 93 48. Seguinos en redes sociales. pacientearg.com endometriosis. Bien, he cumplido con esto y vamos ahora a los milagros a vos, Anita. Sí. Vamos a presentar tu trabajo, ¿no? Bueno. A ver, quiero verlo. Es maravilloso lo que Ana dice. Gracias. Para los cristianos, la Pascua es el fundamento de nuestra fe. La Pascua es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El hombre, a través de la desobediencia, se separó de Dios y Jesús, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, restablece la relación de Dios con el hombre. Aquel que cree que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Jesús, al resucitar, vence a la muerte y nosotros en Él resucitaremos también. Somos salvo por fe. Hermoso trabajo también, la verdad que estamos re bien. Bueno, también, la verdad que vamos a presentar un video en homenaje a la comunidad judía. Y porque realmente es la fiesta de Dios, de distintos, o sea, de los musulmanes, de los judíos, de los católicos y de los cristianos en general, porque también tenemos a distintas religiones dentro del cristianismo, bueno, para todos ellos, porque en definitiva, ¿de qué se trata? Es homenajear a Dios. Y bueno, nosotros el día domingo es el domingo de celebrar de gracia, de resurrección. Qué bueno todo esto.
Y así seguimos. No sé si tenemos algo en puerta, pero ya lo podemos ver. Bien, ya está, me dice ya está. Siempre me dice ya está. Es un personaje. Me dice ya está, ya está y nunca está. Y acá estoy, acá dando vuelta y dando. Me dice, dale, seguí, dale vuelta. ¿Por qué? Porque Javier no encuentra el botón. ¿Entiende? Tiene que apretar un botón. Y el botón no está. ¿Dónde está el botón? Ahí está ahora. Dice, sí, ya lo encontré. Aprieta ese botón. ¿Y qué dice? La verdad que emociona, yo te digo, por eso lo llamamos un programa especial, porque es especialísimo y realmente siento que el programa está saliendo hermoso y está la presencia de Dios con nosotros y eso es fundamental, eso es lo que siento, sé que ustedes también y qué lindo. Bueno, es hora de ir al túnel de la suerte. ¿Qué es eso? El túnel de la suerte en el primer premio que va a ser por ahora. El de Carmen Serra, el camino sanador del libro de Carmen Serra. No sé, a ver, me gustaría que manejen la cómo es electrónicamente el manejo. Ahí está. El túnel de la suerte. Ahí viene. ¿Quién lo ganó? Fabiana Córdoba, grande Fabiana, mira qué bien, Fabiana Córdoba. No me digas que el túnel de la suerte cómo funciona, No la tenían esa, ¿no? No, sorpresa. Bueno, sorpresa. Bueno, lindo. Bueno, seguimos ahora y ya vamos a hacer el otro sorteo que tiene que ver con otro libro más, creo, ¿no? No, era con... La voz de Desiderata, Ana. Sí. Justamente con lo tuyo. Exacto, Desiderata. Grabado. Desiderata, qué lindo. Bueno, ¿cuándo lo damos a eso? ¿Ahora mismo? Bueno, al túnel de la suerte con Desiderata. A ver, de nuevo, qué importante es quién lo puede ganar justamente con tu voz a un ser querido que la colega que gane o el colega que gane, que vos... Ahí viene. ¿Quién gana? Mercedes Claff. Qué bien. Qué bueno, Mercedes. Bueno. Bien, te ganaste entonces. Bueno. ¿Qué ganaste? La grabación de Desiderata. Sí necesitamos que nos dé a quién va dirigido, porque es una tensión que puede tener Mercedes con la persona que ella quiera. Yo le voy a grabar y voy a decir, bueno, este mensaje de Mercedes va para la persona que ella indique. Claro, quiere decir que... grabado eso. Claro, quiere decir que se tiene que comunicar al teléfono, al WhatsApp de Optium. Exacto, 11-36-79-52-26. Bien. 11-36-79-52-26. Muy bien. Qué contento, ¿no? ¿Les gustó el túnel? Sí. El túnel de la suerte, No cualquier túnel. Un día no vamos a caer en ese túnel y desaparecemos nosotros, te digo la verdad. Bueno, vamos a dejar para último minutito el premio más importante. ¿Cuál es? El del Podoclínica. Por supuesto.
¿Quién lo ganará? Y bueno, el túnel lo dirá. Qué interesante, ¿cómo los ven? ¿Cómo ven el programa realmente, Pavo? Hermoso, la verdad que me encantó, muy lindo. Bien, un mensaje, viste que muchos colegas te mandaron saluditos, así que tenés la oportunidad, medio minuto, 30 segundos, a todo lo que quieras decir. Bueno, muchas gracias por los mensajes que enviaron y bueno, desearles unas felices Pascuas para todos este domingo, que la pasen en familia. Y que sea un día de bendición para todos. Qué lindo. Bueno, yo todavía estoy emocionado también por el saludo de mi nieta, sí, ¿no? Francesca. Abuelo, bueno, un saludo a todos también. Te derretís, o sea, eso te derrite, no me digas. Carmencita, vos. Bueno, hay una canción nuestra que dice, la canción de la alegría, que habla de que los hombres volverán a ser hermanos. Y yo siento que este programa unió todas las religiones y que nosotros somos un equipo como de hermanos realmente. Sí, la verdad. Porque no tenemos diferencia, tratamos de adaptarnos y de aprender, ¿no? Entonces, qué lindo, realmente nos da alegría esto de pasar estas Pascuas, como vos decís, Paola, en compañía. Y el que le toca estar solo, que sepa que está Jesús en su corazón. Bien. Maravilla. Y vos, a ver, Anita. Me tomo un minuto, ¿puede ser, Carlito? A veces sí, a veces no. ¿Ahora? Bueno, sí. Sí, bueno. No, apoyo lo que Carmen estaba diciendo. ¿Y por qué le acompañamos? Porque sentimos que este pequeño aporte puede ayudar a la construcción de un mundo mejor. Porque pensamos que el desconocimiento es el único mal del mundo. Porque hacen falta muchos voluntarios que den su cosecha en bien de los demás y queremos ser de ellos. Porque todos juntos pertenecemos a esta gran patria, la tierra, porque nos une una gran bandera, el amor, porque las separaciones ya han causado mucho mal entre los hombres. Trabajamos juntos y llegamos a usted cada jueves de 14 a 15 horas con la vida en cada paso. Qué bueno. La verdad, estamos brillando. Estamos expandiéndonos. Estamos yendo a otro nivel. Estamos mejorándonos, colegas. La verdad, estoy emocionado por este programa. Y también yo les mando desde aquí un saludo a todos. Que pasen unas felices Pascuas realmente, porque lo merecemos. Que en hebreo, ¿cómo se dice felices Pascuas? ¿Cómo se dice felices Pascuas en hebreo? No me acuerdo. Pero bueno. Ya lo voy a recordar. Shalom. Hatz Samea. Bueno, no sé cómo salió. Yo creo que la comunidad hebrea va a entender. Sí, tenemos toda la voluntad. En serio, porque somos hermanos, como vos bien decís, estamos todos juntos y creemos en Dios todos. Vamos adelante. Vamos con eso, ¿no? Qué grande. Estamos en 1455, y no puedo dejar de saludar a Daniel Orlando, a Charlie Welker, a Javier que está ahí. Porque la verdad que vieron el programa cómo está saliendo. Y qué querés que te diga, sale gracias a ellos también, porque sí. Sin ellos nosotros qué hacemos acá, nada, y sin el público que está del otro lado mucho tampoco. Menos acá dice las hermanas divertidas, estoy participando, hola Laura Novelli, excelente programa. Después Elba López, emoción total, los milagros vividos y contado por ustedes, hermoso programa lleno de esperanza. Paula Rose, felices Pascuas, todo el plantel. Rebeca Perlo, Elba López de nuevo. Y así siguen los mensajes de saludos. La verdad, estoy emocionado, chicas. Porque estamos unidos, que eso es lo más importante. Qué bueno. Bueno, vamos al sorteo, ¿qué te parece? Vamos al sorteo. Vamos de nuevo al túnel de la suerte. Pero esperen. Podoclínica. Ya guardo los papeles. Viene. Lilia Morales se ganó la entrada al Podoclínicas 2022, 4 de diciembre. ¡Qué bueno! Bien. Ganaste, Mercedes Claff. Bueno, la verdad,
Ya estamos en los 57 minutos, ya dimos casi las últimas palabras finales de este programa. Dios mediante, nos vamos a ver justamente el jueves próximo. Y con los saludos, porque quedaron muchos saludos pendientes, vamos a repetir algunos saludos la semana en los transcurso de los programas. Y no está mal que tengamos esa conexión, pero sentimos que realmente son saludos de, digamos, sentidos, de con ganas. Esa señora de Tucumán, escúchame, no me digas, es emocionante, ¿no? Y bueno, y así todos nos van saludando, y yo estoy muy agradecido, en serio, de poder hacer este programa. ¿Y qué más puedo decir? Gracias. ¿No? Bueno, gracias, Javier, ¿qué te parece? Vamos redondeando, ya estamos, puedes poner algo, porque ya la verdad es mucha tanta la emoción que ya está, ya no tenemos para nada. Poner una música, poner algo, qué sé yo, él sabe. Gracias a todos, gracias de verdad, y los queremos Pascua, mucho. Felices Pascua. Auspició este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai. Por AM1220 Ecomedios hemos compartido La vida en cada paso. La vida en cada paso, con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Los esperamos el próximo jueves a las 14. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.